stop this right now. New members should not be put on the discombobulator this early. Gosh darn it! Sorry about that. You just can't get the acolytes these days. Now, I'm Bert, and I'm here to make sure you achieve greatness. And honey, I joined a cult, which launched in Esteem Early Access. I have assigned you a mission of great importance. Build me a cult. I mean organization from the ground up that can acquire as many followers as possible to make it a success. Now you can customize it any way you want, but make sure you build our new recruits a place to rest and be realigned to our ways after a day of work and service. Speaking of work, make sure you do. The money won't make itself. Money makes the cult go round. And I love me some money. Lots of money. It can be used to benefit all aspects of the organization. Develop cultist skills, take care of the needs, recruit more members, and upgrade our cult HQ. Now, this all might sound easy, but it won't be. The police, the feds, even angry locals will use any scandal and slip up to try and shut us down. It'll be your job to keep our operation under the radar. Finally, and more importantly by far, keep your cult leader happy. Do what I ask. It's as simple as that. Disobedience will not be tolerated. It will disrupt our journey towards greatness, and it will make me angry. Like, really angry. But you don't want to see me when I'm angry. So sign up to a great and groovy cause. Play Honey, I Joined a Cult, now in Steam Early Access. Your cult is waiting. Es un nuevo juego de gestión de Sole Survivor Games. Ambientado en la década de 1970, este juego se trata de comenzar tu propio culto por diversión y ganancias. La década de los 70 tuvo un repunte impresionante en creación de sectas, y la sociedad hermética tan solo es una más de cientos de ellas creadas. Es comprensible que hacer que la gente crea en cualquier culto que se te ocurra, es la parte más fácil del juego. La parte más difícil es mantenerlos a largo plazo y realizar su gran plan, que probablemente implica agregar algunos ceros adicionales al final de su cuenta bancaria y favores adicionales extras, muy complacientes. Veamos qué dice la página tutorial del juego. Hagámoslo. Hay 5 recursos clave en el juego, además de tus cultistas y seguidores, por supuesto. Dinero, efectivo constante y sonante. Esto alimenta su capacidad para construir y mejorar el complejo. Fe, generada por cultistas. Gastas un poco de fe todos los días para mantener a tus cultistas. Influencia, generada por seguidores. Se utiliza para realizar investigaciones y utilizar ventajas especiales. Fundamentalmente, una pequeña porción se gasta para ejecutar su sermón cercano. Asegúrese de mantener un pequeño grupo de fe en reserva o no podrá ejecutar su sermón. Buena prensa. Tener relaciones públicas más altas te permite atraer seguidores y cultistas de mayor calidad. La mala atención. Si consigues demasiado de esto, los federales te cerrarán. Entendiendo el estatus de cultista. Cada uno de tus cultistas y el líder tiene 6 barras de estado que mantener. Mantenerlos llenos es importante para lograr la máxima eficiencia. Si alguna de estas barras cae demasiado bajo, tus cultistas podrían terminar saliendo. Hambre, la necesidad de alimentarse. Restaurado comiendo en la cantina. Energía, los cultistas necesitan dormir y recuperar energía para pasar el día. Higiene, no olvide lavarse las manos. Los lavabos y las duchas restauran las estadísticas de higiene. Diversión. Incluso a los cultistas les gusta la fiesta. Esto se restaura con una sala recreativa, y no tiene una después de haber terminado el tutorial. Prestigio. Esta estadística misteriosa se ve afectada por el valor de prestigio de las habitaciones, que aumenta al decorarlas y utilizar muebles de mayor calidad. Un mayor prestigio tiende a hacer más felices a los cultistas, así que decora esas habitaciones.
Los cultistas también tienen estados de ánimo, que son ventajas o desventajas temporales que pueden adquirir en función de sus experiencias. Además, los cultistas tienen rasgos permanentes que pueden afectar sus habilidades. Algunos cultistas son mejores que otros. Una nota importante. Tenga mucho cuidado de no poner a cero su recurso de influencia. Necesita un poco, alrededor de 30 personas, para ejecutar un sermón todas las noches. No publicar un sermón reduce sus ingresos de fee, y eso podría causar problemas a largo plazo. Si no tiene suficiente influencia para investigar algo, simplemente espere un día o dos para que se acumule. Una vez que se complete la mejora de la sala de recreación, agregue los nuevos muebles a su sala de recreación y agregue algo de decoración para que se vea bien. Los cultistas se aburren temporalmente de cada objeto en la sala de recreación, por lo que necesitas variedad para asegurarte de que continúen restaurando su estadística de diversión todos los días. Una vez hecho esto, su siguiente paso es avanzar hacia la mejora de baño y la mejora de dormitorio. Hágalo lo más rápido que pueda, y nuevamente, tenga cuidado de no poner a cero su estadística de influencia. Una vez finalizadas estas actualizaciones, reemplace los muebles de mala calidad en su dormitorio y baño con estas nuevas y brillantes piezas. Estos serán un beneficio para sus sectarios a largo plazo. También querrá investigar el santuario del líder para tener la opción de comenzar a trabajar en inspiraciones divinas. Decidí construir esta habitación detrás de la sala sagrada. También tomé la decisión de expandir mi Holyroom para meter a más personas allí, dándome la oportunidad de ganar más dinero e influencia. Cuando haya terminado con lo básico, su base se verá similar a la anterior. ¿Qué sigue? Bueno, descubrí un problema mientras seguía jugando. Eventualmente, los seguidores se aburren y se van. Una vez que tus sectarios estén un poco más felices, puedes investigar fácilmente la Cámara de los Espíritus. Recluta un seguidor para que trabaje allí y eso debería evitar el declive de tus seguidores y el aumento de calor por un tiempo. Después de haber investigado la cámara espiritual, querrá concentrarse en avanzar hacia dos mejoras particulares. La cocina, que puede ir en la habitación vacía al lado de la cantina, y la enfermería, que se puede construir por sí sola. Cercano. Esto mejorará la comida para tus cultistas y los sanará después de que se lesionen, lo que sucede a menudo. A lo largo del camino, puede agregar nuevas salas de terapia y aumentar sus ingresos. Deberá participar en campañas de reclutamiento para alentar a los miembros más hábiles de la comunidad local a unirse a su culto, quienes, a su vez, tienen costos de fe más altos y exigen mejores instalaciones, y así sucesivamente. Por supuesto, ningún culto está completo sin sermones diarios, en los que los cultistas y seguidores adoren a la deidad que hayas elegido para ellos al comienzo del juego, lo que te hará ganar fe. Cada uno de tus cultistas tiene un costo diario de fee, para mantenerlos contentos y trabajando. Tengo un último consejo para cerrar Onei, me uní a una guía de culto para principiantes. No haga crecer su operación demasiado rápido. Tómese su tiempo, planifique con cuidado y pronto se encontrará con legiones de seguidores, y también una cuenta bancaria bastante grande. Now, I'm Bert, and I'm here to make sure you achieve greatness. And honey, I joined a cult, which launched in Steam Early Access. I have assigned you a mission of great importance. Build me a cult, I mean organization from the ground up, that can acquire as many followers as possible to make it a success. Now you can customize it any way you want, but make sure you build our new recruits a place to rest and be realigned to our ways after a day of work and service.